Gracias, estimado Armando Melgar. La gráfica del Cruz Azul en el torneo arrancó a tambor batiente a pesar de que la primera jornada cayó contra Pachuca, pero después vean la cantidad de victorias de forma consecutiva, DJ. Sí. El problema... ¿A quién le ha ganado? Exacto. Sí, exactamente. También a cualquiera. Le ganó a Tigres, que no es un dato menor, diría Cecilio, que en ese momento los felinos pero fue el único, andaban bien. ¿No? El único. Es el único que viene de ahí, claro. Pero el América los bailó. Lo más importante Santos de esto, los bailó. Claro. Y Necaxa le ganó bien. Claro. Sí. Lo más importante de esto es que venían presumiendo 6 victorias consecutivas. Está la nueva máquina de Cruz Azul, todos con las playeras. Llegó papá, llegó el América, les dijo, ¿saben qué? Este es su lugar en el torneo. Y después de ese partido, de los últimos 4, han perdido 3. Así es que ahí demostraron que Cruz Azul no está para ser campeón en este torneo. Mira, no digas que por el América dejaron traumas. Exacto. O sea, no, el América no el América dejó traumas a los equipos. No. Ay, Dios mío. ¿En serio? Estamos hablando de la máquina, mi DJ, por claro. favor. O sea, bueno, ahí están los resultados. Siempre los encarrilas hacia la América. Pero siempre. Ahí están los resultados. 3 derrotas en 4 partidos y derrotas dolorosas. No, yo no quiero ocultar eso. Lo que pasa es que Cruz Azul, sí te voy a decir, no ha sabido encarar los partidos que debe de encarar. Como lo hace ahora sí tu América, ¿no? Uh-huh. Que sabe cuándo debe tirarse un poco para atrás, cuándo un paseo para adelante, cuándo no debe salir a apretar. Me parece que juega igual todos los partidos y todos los partidos no los puedes jugar igual. Claro. Y encima, cuando ya te conocen, porque América se le metió atrás, le ganó. Santos se le metió atrás, le ganó. Necaxa se le metió atrás, le ganó. Entonces, creo que no ha sabido reaccionar y corregir cuando los jugadores del equipo contrario se meten en bloque bajo. Uh-huh. O cuando el entrenador que se está enfrentando le juega bloque bajo, porque juega demasiados espacios atrás y todos le han ganado igual, a contragolpearlo buscando las espaldas, sí. Ahí lo matan. Entonces me parece que también a la hora de atacar a Cruz Azul se le acaban las herramientas y los argumentos cuando tiene la pelota en el último tercio, cuando está metida la gente en su cancha, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas hay que corregirlas, porque me parece que si juega el tú por tú con cualquier equipo, me parece que Cruz Azul lo hace bien, pero cuando se le meten atrás, sufre infinidad. Russo, cuarto lugar la máquina, tampoco es que esté en la calle de la amargura a pesar de las derrotas, ¿eh? Sí, pero me imagino que soñaban demasiado, imaginaban cosas que en realidad no eran, porque en el fútbol actual, y voy en referencia más que nada a lo que decía Paquito, y es cierto, no hay plan B, por lo menos no se lo ve en Cruz Azul. Cruz Azul se sabe cómo juega, la disposición táctica se conoce de memoria y la forma de encarar los partidos es en todos. Y por un lado no está mal, uno agradece un equipo como Pachuca que juega ofensivamente en todas las canchas, pero tiene variantes, tiene diferentes formas de manejarse en la cancha. Podemos verlo de repente a Chiquito Sánchez arrancando como volante ofensivo o jugando prácticamente como volante ofensivo y pegado al centro delantero, y los de afuera sabiendo que tienen que jugar bien por afuera. Y acá vemos un equipo que siempre juega con esa línea de 5 o el 90%, todo el tiempo juega con la línea de 5, que sale a apretar adelante y que cuando los rivales entienden cómo juega, no lo atacan. Le dicen, ustedes quieren agarrar y tener la pelota, ustedes quieren ahogarnos, vengan. Y cuando tienen la oportunidad, los contragolpean y le terminan ganando. Siento que tienen que agarrar y tener un plan B para saber, en el momento que el rival te está dominando sin la pelota, cómo hacemos para vencerlos. Cruz Azul... haciéndola de Cruz Azul. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.